Sí, qué triste, pero pues lamentablemente es una realidad. En un video de casi 3 minutos de duración se observa cómo el abuelito, quien conecta bocinas, micrófono y un teclado, canta las mañanitas al pequeño Santi. Un abuelito se robó el corazón de los usuarios de las redes sociales luego de que le cantó las mañanitas desde el extremo del río Bravo en los Estados Unidos a su nieto, quien con toda atención lo escuchó desde territorio mexicano. En un video de casi 3 minutos de duración se observa cómo el abuelito, quien conecta bocinas, micrófono y un teclado, canta las mañanitas al pequeño Santi. Del lado mexicano, el pequeño Santi, quien usa un cubrebocas amarillo para protegerse de la pandemia por COVID-19, escucha atento el noble gesto de su abuelo, quien debido a su condición migratoria, pues no puede pasar a México y el muchachito pues tampoco puede cruzarse a los Estados Unidos. Te amo mucho, gritó el adulto mayor, identificado como Isidro Vázquez, a su nieto antes de entonar las mañanitas. Yo también, le contestó el Santi, en un gesto de que, ah, abuelo, yo también aquí estoy contigo, ¿eh? Qué chulada de imágenes son las que le vamos a presentar, amigo del auditorio, que está viendo usted en este momento ahí en sus monitores, pero ahorita le vamos a poner al audio ambiental. De acuerdo con información en redes sociales, el emotivo momento terminó con la promesa de que el pequeño Santi y su abuelo volverán a verse y abrazarse muy, pero muy pronto. Les programamos el video, amigos del auditorio. Cuando no se pueden las cosas, definitivamente la distancia se puede vencer a través de la tecnología, se puede vencer a través de estas situaciones como aquí le vamos a mostrar. Te amo mucho. Entre abuelito y nieto, abuelito, abuelito, soy tu nieto. Son las